Bienvenidos, queridos hermanos. Estamos compartiendo desde la Casa de la Misericordia en Villanueva, departamento de Santander. Y bueno, esta experiencia que vamos a vivir se llama Encuentro de Perdón y Sanación Interior de Corazón a Corazón. Y es porque vamos a ir conociendo un poquito sobre el corazón de Dios y el corazón de nosotros. Es como ese encuentro de dos enamorados. Dos almas que se quieren, que se aman, que se anhelan. Una que es la de Dios, que nos ha amado desde siempre, desde la eternidad. Y la de nosotros que le va descubriendo. En este caso, yo estos días reflexionaba mucho de que uno realmente, como hombre, es el que busca a la mujer, ¿no? Y el que trata de encontrarla. Pero en este caso, de las reflexiones del alma, es Dios, que es como esposo, se deja encontrar. O sea, en ese aspecto es un poco distinto, ¿no? Más que todo, si ustedes miran el libro de Cantar de los Cantares, es la mujer la que siempre lo busca. ¿Dónde está mi amado? ¿Lo han visto? ¿Dónde está? Entonces, es ese encuentro, o sea, comenzando por ese texto bíblico, uno puede decir, pues yo también he de esforzarme, así como esa esposa que hace referencia a nuestra alma, he de esforzarme por acercarme a conocerle a él. Y en esta experiencia es una experimentar, pues, la ternura, ¿no?, de Dios. De repente ustedes ya, por el tiempo que han vivido, han podido estar cerca de Dios, conocerle, amarle, servirle, pero siempre uno puede llegar a renovar ese amor. Por más años que no tenga, ese fervor con la ayuda del Señor, ese cariño, ese amor, se puede ir renovando con la ayuda de Dios. ¿Sí? Porque así como dos esposos siempre tienen que esforzarse por enamorarse, por acercarse el uno al otro, por no perder esa intimidad, eso también vamos a ir hablando un poco, para que haya ese encuentro de corazón a corazón de mi vida con la de Dios, y ese encuentro de amor, también tiene que haber ese espacio de intimidad, ahorita las tres, y alguito lo tendremos. Bueno, vamos a comenzar con un texto bíblico tomado de la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Y como es un encuentro de reconciliación también, entonces dice así: pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestros pecados a quien no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Dos ideas resaltantes aquí. Una, la petición de dejarnos reconciliar con Dios. Y es que este primer tema se llama: en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él, consigo mismo. Eso lo vemos claramente en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y en lo último, hay un detalle hermoso que dice: para que así nosotros participáramos. Es una invitación, o sea, es una petición de dejarnos reconciliar con Dios. Ya vamos a ir descubriendo un poquito de heridas, de cosas que a veces podemos no entender de Dios y de repente echarle la culpa de alguna manera, aunque sea inconscientemente, a nuestro Señor. Y la invitación también, el gran anuncio, es a participar en él de la justicia y perfección de Dios. Es decir, por un lado, de la relación cercana con nuestro Señor, pero también de su justicia, es decir, ser imitadores de su santidad, de su alegría, de su plenitud. Nosotros, bueno, hay veces en las que en el pasado nosotros de alguna manera le pudimos haber echado la culpa a Dios en las cosas que nos suceden, del por qué nací con estos hermanos, en tal situación de mi vida. O sea, hay veces como que no comprendemos el proyecto de Dios. Entonces, nosotros vamos a ir mirando nuestra vida, ¿sí? Mientras yo les voy hablando, les pido que vayan pensando de repente en qué
¿En qué momento de mi vida siento que le he hecho un reproche a Dios? De repente por el esposo que he tenido, por los hijos que me han salido, a veces la historia de mi vida pudo haber sido distinta. O sea, vamos a ir a ir a, si fuera una historia sanada, de repente pensaría que Dios me escogió para estar en ese momento con esa familia, con esos padres, con otra situación económica o con esa situación económica. Pero pensemos si realmente en nuestro pasado ha sucedido eso. De repente las cosas que me sucedieron, de repente en alguna relación que hayamos tenido. O el simple hecho de la personalidad que tengo, de cómo fui formado desde pequeño, y tengo ciertas cualidades y conozco cuáles son también mis defectos. Entonces, ¿por qué, Señor? Podemos haber pensado, ¿no? ¿Por qué tengo tales defectos? ¿Por qué me cuesta esto? ¿Me cuesta aquello? Pero pongo esto otro y no lo logro. Es interesante poder ir haciendo como este recordar. Porque eso, porque Dios en su infinita bondad nos ha escogido, ¿sí? Y nos puso con los padres que Él quiso. De repente no son perfectos, pero Él quiso usarlos para su voluntad. De repente, algunos de nosotros se preguntará por qué yo nací en Colombia o por qué en mi caso yo nací en Venezuela. ¿Por qué la crisis en el caso de mi país? Porque el gobierno que tenemos, ahorita que tenemos un nuevo gobierno. Entonces, de repente podamos estar inquietos, intranquilos, en medio de las situaciones en las que estamos, y preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasa esto o pasa aquello en mi vida? Porque a veces inconscientemente le podemos echar la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. Entonces, la invitación es ir descubriendo en su palabra, que aquellas cosas que nos pasan, de alguna manera, o Dios las permitió, o el esfuerzo de nosotros, los hombres, ha llevado a que esto sea de esta manera. Sí, porque pues, el hombre tiene un libre albedrío y Dios deja que siga su camino. ¿Sí? Pues, Dios lo llama, lo busca, le orienta, le ilumina, le da su palabra. Pero es el hombre quien también toma las decisiones, ¿no? Entonces, de repente, si sentimos malos tratos de nuestros padres, pensar, bueno, Dios los escogió a ellos y tenía un proyecto para ellos de que fueran los mejores padres para mí. Pero su respuesta fue como fue, tal cual. Entonces, ahí vendría un proceso de perdón hacia nuestros padres. De repente, Dios me escogió para que yo naciera en Venezuela, en Colombia, mayormente creo yo. Entonces, fue el lugar que Dios quiso que tuviéramos, que la gran oportunidad de estar, en mi caso, también igual que muchos de ustedes, desde muy pequeño, en las cosas de Dios. Y ha sido un regalo, ha sido una bendición en mi caso. De repente, si no pudimos tener la oportunidad de conocer a Dios desde muy pequeños, bueno, Dios también nos llama a otras edades, como les comentaba al inicio, a mediodía, a media tarde, casi al final de la noche, ya al final de la jornada. Pero siempre nos está buscando, ¿sí? El Señor. Bueno, si el Señor nos escogió, pues fue una bendición para nosotros. De repente, si no llegamos antes a la iglesia, pues fue porque de alguna manera, el Señor quería que fuera después, ¿sí? Por eso es que también recordarte que no todos los hijos, en caso de ustedes que seguramente tendrán hijos, pues van a conocer a Dios a una edad exacta, ¿sí? Dios tiene en sus planes, Dios a todos nos ha llamado para que seamos ovejas de su rebaño, como iremos poco a poco viendo, pero también es de repente voluntad de Dios para nosotros que sigamos orando por esos hijos. Vamos a ver un texto que es el Salmo, según nos tiene el librito Misericordia de Día, nos pudiésemos ir al Salmo del viernes que viene.
24 de junio. Dice así. Es el Salmo 23, muy conocido, muy hermoso por sus enseñanzas. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, entonces empieza a relatar, ¿no? Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume. Y esa frase, quiero que se la guarden en el corazón, la última que dice, tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, habitaré en la casa del Señor por años sin término. Esta es la experiencia que el Señor quiere que siempre tengamos de Él. Él, o sea, esa primera frase, para meditarla todo un día o todo un retiro, diciendo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es esa que en la oración y en el que se esfuerza por hacer su voluntad, va experimentando que Dios es su pastor, de que siempre ha estado y siempre estará en nuestra vida. Y Dios quiere ser, así como quiere ser nuestro Padre, nos invita a su reino, pues también quiere ser nuestro pastor. Entonces vamos a meditar un poquito de qué se trata, bueno, o en mi meditación, de a qué se refiere el Señor al decir, nada me falta, es mi pastor, nada me falta, primero, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Yo estuve pensando en dónde he sentido que mis fuerzas han sido reparadas, en dónde he sentido que las verdes praderas del Señor, donde me hace recostar, donde me conduce hacia fuentes tranquilas. Entonces, meditando esto, les puedo decir de que para mí las primeras verdes praderas pues ha sido por un lado los sacramentos, pero la Eucaristía también, la confesión, pero entre ellas eso con los sacramentos, pero también unido a los sacramentos la palabra de Dios. Para mí ha sido esa verde pradera donde uno va y lee, pues, la palabra es como un alimento, ¿no? Para nuestra vida. Y ese encuentro que tenemos todos los días con el misericordia día a día es especial. Entonces, de hecho, desde muy pequeño, yo siento que si no hubiera sido por la palabra de Dios que fueron poco a poco sembrando en mí, de repente no me hubiera esforzado por acercarme más a Dios. Porque por eso es que a los niños incluso se les puede enseñar a leer con la palabra de Dios. Es que les doy. Porque realmente sirve, ayuda mucho a que esa palabra de Dios, bienvenidas, a que esa palabra de Dios que nos van enseñando, tarde o temprano, a veces la semilla se tarda en crecer, pero da frutos, ¿sí? Claro, esa semilla, como dice el Evangelio, que se la lleva, se la comen las aves y caen entre espigos. Bueno, pero en mi caso, no fue desde muy pequeño, pero ya fue como a la edad de 13, 14 años, que empecé en las cosas de Dios, así como con mayor firmeza. Pero ha sido la palabra de Dios. Eso como una verde pradera, porque es que para todas las situaciones de mi vida, esa palabra de Dios, incluso especialmente en estos años de misión, ha sido como espada de doble filo cuando he tenido dificultades. O sea, porque me cuestionan. Porque cuando sé que de repente, naturalmente, ¿no? A veces cuando le hacen daño le cuesta amar o no quiere amar. O no al límite que el Señor se lo pone. Entonces, la palabra de Dios no cuestiona a uno de que tienes que amar. O sea, de que el Señor no te aconsejó que amaras. Te lo mandó. Te mandó a que te esforzaras por amar a los demás. Y así.
Otra verdes praderas para mí es la comunidad, donde así como estamos ahorita, podemos acercarnos a tener ese contacto con el hermano, tener esos hermanos donde yo le puedo abrir el corazón, pero eso también está en un esfuerzo personal, ¿no? O sea, acercarnos hacia los demás y contarles, por ejemplo, si una persona que realmente sea de testimonio, que me pueda ayudar, contarle nuestra vida, o sea, uno le causa eso un descanso en el alma porque la otra persona le aconseja, le enseña, le forma, le corrige, y usted tiene este defecto, tiene aquel, ah, pero usted también tiene estas virtudes que usted no ha visto. Entonces, esa es la comunidad, que en parte me corrige, me anima y me lleva pues hacia Dios. Para mí otras verdes praderas es la familia, donde realmente nos podemos, pues quien ha llegado pues, cansado del trabajo, de las situaciones de cotidianas, mete una cola por allá, y la familia, los hijos, los sobrinos, pues son esa alegría de nuestra alma, ¿no? Que es un regalo de Dios, la familia es un gran regalo de Dios. Esas fuentes tranquilas, para mí también lo ha sido, pues, ese auxilio del Espíritu Santo cuando uno ora, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es esa agua viva que nos quiere dar Dios. Siempre se ha asemejado eso, al agua viva, ese torrente. Entonces, esa ayuda sobrenatural de Dios que recibimos cuando oramos, para mí es también esas fuentes de aguas, porque uno no va a la oración más que uno ir a querer cambiar tal cosa que pasa allá afuera, uno va a, el Señor más que eso quiere cambiarlos a uno. También, por ejemplo, cuando se ora por un hijo, ¿por qué? A ver, pregunto un poquito así, no me responde, pero en su interior. ¿Por qué duró 19 o 20 años la mamá de San Agustín, Santa Mónica, orando por él? El Señor puede haberlo hecho de un momento a otro, pero el Señor quiere cambiarla a ella. Si no, ella de repente hubiera sido más nada Mónica, de repente no hubiera sido Santa Mónica. Y el hijo de repente puede haber sido más nada un buen cristiano. Pero esas oraciones acumuladas de 20 años nos tienen yo creo que en esos primeros inicios de la iglesia, después de los apóstoles, uno de los más grandes teólogos, filósofos, bueno, teólogos, pues, San Agustín. Y así, a lo largo de la historia, esa oración permanente, o sea, ese acúmulo, por así decirlo, bueno, en este caso de María, ¿no? Ya para ese tiempo, el Señor, pues, no las olvida. O sea, Marta de Reyes nos comentaba de que eso va quedando como en un baúl allá en el cielo, pues va quedando como guardada esas oraciones, como juntando valor, por así decirlo, y en algún momento el Señor las aplica. Y bueno, entonces, me guía por senderos justos, por el honor de su nombre. El Señor nos llama a su iglesia a conocerle, a amarle, a servirle, y especialmente en su palabra nos va dando a conocer la hermosura que es Él, sus proyectos que tiene para con nosotros, ¿sí? Por el honor de su nombre, porque al final él no lo hace por beneficio propio, sino por amor. También, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. No sé si alguno de ustedes de repente estará inquieto por las elecciones de este tiempo, no sé, ¿qué va a pasar con Colombia, con Venezuela en mi caso? Pero ante estas situaciones que vivimos, de repente en la casa, de repente si hay discusiones, problemas, o de repente incluso consigo mismo, a nosotros, incluso me lo aplico a mí mismo, ¿no? A veces nosotros mismos, esas cañadas oscuras, esas dificultades, puede hacer referencia a dos cosas. Una, a esas situaciones que yo no entiendo cómo puedo resolverlas. Son cañadas oscuras. No entiendo cómo resolverlas, Señor, ayuda. O también de repente a lo del país, no sé, Señor, ¿qué va a pasar? Ayúdame. Entonces, con los ojitos pues cerrados, porque no entendemos, de repente queremos ver, pero como son cañadas oscuras, pues se nos invita a ser como la abejita, ¿no? Que dice, nada temo, no temo, porque tú vas conmigo. Entonces, el Señor es experimentar que siempre, en todo momento, incluso aunque en mi vida yo sea pecador, aunque yo sé que le quiero hacer el bien a mi familia, que le quiero amar, que quiero una familia unida, santa, como el Señor nos lo pide,
pero a veces no logramos llegar a ese ideal, el Señor dice, no temas. O sea, la ovejita dice, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Y esta frase sí que, para grabársela fuertemente en el corazón. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Esa frase, cuando tengamos situaciones de dificultad con los demás, cuando sentamos que las cosas se nos salen de las manos, o que querramos que sean las cosas distintas, pensemos, su bondad y su misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y por ejemplo, cuando sentamos que nuestros hijos se están yendo por el camino que no es, aunque oramos y aunque les hablamos, su bondad y su misericordia nos acompañarán todos los días de nuestra vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Esa promesa para nosotros y también para nuestra familia, de que el Señor, así como como el santo San Ambrosio le decía a Santa Mónica, no se perderá el hijo de tantas oraciones. Pues también tomamos esa frase para nosotros hoy en día ante las situaciones que viven los jóvenes. Bien sabemos de que no, la mayoría de jóvenes, o muchísimos jóvenes, no siguen buenos caminos, o por lo menos no están en los caminos de Dios. Entonces, bueno, confiamos eso en las manos bondadosas de nuestro Señor. Dios, vamos. Este segundo tema, la segunda parte de este tema dice, preparándonos para ser sanados. Bien, en nuestra vida Jesús vino a salvarnos del pecado y restaurar nuestra vida. Fuimos lastimados por las consecuencias del pecado original. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado original? Una, el perder la fuerza de voluntad fue debilitada. Primera falta. La segunda fue el nublar la conciencia. A veces no podemos tener una plena conciencia de nuestro pecado o de nuestra debilidad o incluso de la grandeza de Dios. Nos cuesta. ¿Sabes? Esa relación con Dios nos cuesta. Por eso viene el Espíritu Santo en esta ayuda. Ayudarnos a volver a restaurar esa naturaleza caída. Bueno. Y quiere devolvernos a la plenitud en el plan original de Dios. Quiere que seamos hijos sanos, hijos libres, hijos a su imagen y semejanza. Eso quiere nuestra felicidad, nuestra plenitud. Para eso necesitamos dejarnos sanar por Él. Necesitamos reconciliarnos con Dios, con el prójimo, consigo mismo, y a Él darle toda la autoridad y todo el señorío. La autoridad del señorío del Señor es que yo hago lo que Él me pide. ¿Y cómo conozco lo que Él quiere para mi vida? Pues tengo que leer las Sagradas Escrituras o escuchar buenas enseñanzas constantemente. También eso hay que pedir. Hay que pedir, por un lado, esa sed de conocer y amar al Señor, y por el otro lado, pedir la gracia de ser perseverantes en ese camino. Porque si no se pide, dice un santo, tal vez no se nos conceda. Por eso es que muchos inician este camino y no terminan. Y bueno, también para nuestros hijos. También el Señor quiere sanarnos. Él conoce nuestras heridas emocionales, psicológicas, espirituales. Sabe que tenemos recuerdos dolorosos, que hemos pasado por experiencias negativas en el pasado. Sabe que nuestros errores, pecados, han lastimado lo más íntimo de nuestro ser. Pero el Señor tiene... Esto es evangelio puro lo que les va a leer ahorita, porque es la gran noticia. Porque eso no solamente viene a visitarnos, pasó un ratito con nosotros, así todo chévere, sino nos dice, estas palabras son hacia Jesús, dice, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Sepan que Yahvé me ha ungido, me ha enviado con un mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar un año feliz, lleno de los favores de Yahvé. El día del desquite de nuestro Dios,
me envió para consolar a los que lloran y darles una corona en vez de ceniza, el aceite de los días alegres en lugar de ropa de lujos y cantos de felicidad en vez de pesimismo. Eso está en Isaías 61, del 1 al 3. Estoy tomando nota. Y ahora vamos a ir conociendo un poquito a nuestro Padre del Cielo. Hay una palabra muy hermosa. ¿De qué meditamos lo de la ovejita perdida? Bueno, perdón, la ovejita en Salmo 23. Ahora vamos a contemplar, fijar nuestra mirada en el Padre Dios y en nosotros como el Hijo pródigo. Seguramente ustedes ya han escuchado esta parábola, pero yo les quiero, se la voy a leer, bueno, seguramente por el tiempo, bueno, es la parábola del Hijo pródigo, seguramente ustedes ya la han escuchado, ya saben algunos detalles. Yo creo que me acuerdo por ahorita la relectura, ¿sí? Entonces, es un padre. En este caso, ¿cuál es como la explicación que a veces, bueno, que se propone hoy en día también en la iglesia? No fijarnos tanto en el hijo, sino en la grandeza de ese padre. A mí me admira, y todo estos días me ha cuestionado fuertemente, el hecho de que el hijo lo haya perdido todo. O sea, estando súper bien en la casa, pero ignorantemente no se da cuenta, cree que se da cuenta ya después que está en lo profundo, recomiendo ni siquiera para comer las algarrobas de los cerdos. Viene la ignorancia, ¿no? Por eso es importante leer la palabra de Dios constantemente, porque uno ahí se da cuenta, al leer la palabra de Dios, de lo grande, de lo que vale mucho, de lo que vale poco. Empieza a diferenciar. Ah, esto vale mucho, esto lo voy a hacer, se me anima a esto, y esto que vale poco lo voy a dejar de hacer. ¿Sí? Porque va viendo ese cambio, esa metanoia en nuestra mente. Eso por ese lado. Y la otra es que la palabra de Dios siempre busca corregirlo a uno. Entonces ya no solamente me esfuerzo por lo que me anima, por lo que el Señor me dice en su palabra, sino que también dicen los santos de que o prevalece la meditación constante de su palabra y asidua y tratar de entender los textos y comprenderlos, o prevalece el pecado en nuestra vida. Pero las dos no pueden prevalecer. O se abandona la meditación o se abandona el pecado. Porque si siempre estamos meditando la palabra de Dios, ella siempre va a estar cuestionando. Tienes que amar, tienes que perdonar, tienes que esforzarte por amar a tus enemigos. Ahí la palabra de Dios, Mateo 5, nos dice, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que lo aborrecen. Oren por los que los persiguen. Y bueno, al final de muchas cosas nos dice, aquí serán hijos de su padre, que hace salir el sol para buenos y para malos. Sean misericordiosos con nuestro Padre, el cielo es misericordioso. Entonces, siempre va cuestionando la palabra de Dios. Entonces, eso. El hijo pródigo tenía esa cerrazón de la mente que no entendía la grandeza y la bondad de su padre. Pero el padre, fíjense que no les dice nada. El padre, listo, tome la herencia. Porque Dios, o sea, eso se parece mucho, o sea, hoy en día, pues, tiendo a pensar más de que Dios habla con muchos hechos, ¿no? Por ejemplo, al hijo no le dijo nada, o sea, simplemente le dio la herencia, cambió lo que tenía que cambiar, no sé, vendió una cosa y le dio la herencia. Va el hijo y regresa a la casa, sabemos que le fue mal y regresó. Y cuando regresa, conoce verdaderamente a quien tenía en la casa, al papá. Porque el papá dice, o sea, muy tiernamente, ¿no? De que estaba por allá en la azotea echando ojito a ver, vea por allá venir un bultico de. Sí, alguien caminando. ¿Será? A ver, díganme el nombre de ustedes. ¿Cómo es tu nombre? Egna. Elda. Elda. Entonces, de repente ve a Elda por allá y le dice, ay, esa es mi hija que viene por ahí caminando. Y se llena de alegría. Y el corazón se le enternece porque el padre sabía que ya no venía con ropa lujosa, ya no venía con los bienes que le había dado. Y los había multiplicado, pero se enternece porque era su hijo. A Dios le bastaba con que fuera el hijo de sus entrañas. Porque Dios, Dios nos ama y le basta con que seamos sus amadas criaturas, aquellas en las cuales el Señor imprimió su imagen, a su imagen y semejanza. Le basta eso para amarnos.
Entonces, bienvenidos, queridos hermanos. Bueno, estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Entonces, cuando el hijo vuelve a la casa, el padre se enternece porque el hijo ha llegado. Entonces sale corriendo. Dice el padre, cuando llegó, levantándose, partió hacia su padre. Padre, aquí está. Dice, trae, mire, esta parte me enternece mucho porque dice, y llega a donde él. Y le dice, levantaré, yo merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Eso es lo que pensaba decirle al padre, trátame como a tal, ya no soy digno de ser tu hijo, trátame como a tal, como al jornalero. Se levantando se volvió a la casa del padre, pero cuando aún estaba muy lejos, su padre lo vio. La mirada de Dios que siempre está hacia nosotros, y no para condenarnos. Lo puede hacer porque Dios y porque justicia lo exige, si nos portamos mal, pero su mirada especialmente está para ayudarnos, porque es una mirada compasiva, misericordiosa. Dice que conmovido corrió, porque Dios corre a nuestro encuentro. Dios no camina simplemente, sino se esfuerza por llegar a esa cercanía, por eso se llama ese encuentro de corazón a corazón, porque es Dios quien quiere nuestro sumo bien, y nuestro sumo bien es estar con Él. Entonces, el pecho viene aquel pecador arrepentido y se enternece y corre a ese encuentro. Se echó a su cuello y lo besó efusivamente. O sea, lo llenó de besos. Con esa ternura, con ese amor. Y de ahí en adelante, fíjese que el único que habla es el hijo, hacia el padre. Pero el padre no le dice nada. O sea, el padre otra vez no le dice nada al hijo pródigo. Pero sí habla, pero con los hechos. Con los hechos es que le da a mostrar al hijo que le ama. Así como Jesús en la cruz. Así como Jesús en la cruz. De que realmente el Señor, al igual que él en la cruz, Jesús muy pocas palabras pronunció. Pero esas palabras estaban cargadas de amor, de misericordia, de perdón, de dejarnos a su madre, de preocuparse por nosotros. Entonces, al igual que Jesús en la cruz, el Padre tampoco le dice nada. Y a veces podemos pensar nosotros, si nosotros cuando vemos que alguien de nuestra familia se equivoca, cuando alguien, un hijo, sobrino, incluso nosotros mismos, lo tratamos con dureza, O nos esforzamos por tener una respuesta de amor, ¿sí? Si nos compadecemos ante la miseria del otro cuando está pecando, es decir, cuando me está ofendiendo, porque muchas veces las personas no, pues, más que ser malas es porque están heridas, una persona que hiera a otra es porque ha tenido heridas en su corazón también, le reacciona desde sus heridas, pues porque yo de repente he sido el que lo he herido, entonces me responde de esa manera. A esas cosas nos hace falta una conversación para ese problema. Entonces, ver si nosotros hemos tenido esa actitud del Padre misericordioso ante los demás, ¿cómo es mi respuesta? Entonces, si hemos experimentado a lo largo de todos estos años el amor de Dios, algo que me impactaba era eso, o sea, el Padre no le dice nada, más sí hace muchas cosas por él. Entonces, ¿qué es lo que hace ese Padre lleno de amor y de misericordia? Nos dice que, estando el hijo volviendo a casa, dice, tráiganle el anillo, ¿sí? Tráiganle un vestido y tráiganle las sandalias. Y esto hace referencia, dice así, es el Padre Dios que devuelve al hijo arrepentido el traje de la gracia divina y manda colocarle el anillo de la amistad con su creador y colocarle las sandalias de la fortaleza para que sea capaz de seguir caminando por el camino de la santidad, dice San Alfonso María de Ligorio.
Bueno, el mejor traje significa que desde ahora otra vez entra otra vez a pertenecer a los principales personajes de esa familia. El anillo es señal de amistad y es amistad especial entre él y el jefe del hogar. El calzado es señal de que ya no es un esclavo o un simple obrero como él quería ser tratado, los cuales andaban descalzos, sino un hijo de familia, los cuales vivían calzados. Con razón, esta parábola ha sido llamada la del Padre Bondadoso. Él lo recibe sin recriminaciones. Lo trata como si nunca se hubiera ido, ni lo hubiera ofendido en nada. El cerdo cebado que tenían guardado para cuando hubiera una fecha de gran alegría, comerlos con todos los vecinos y familiares. Entonces le hace esta gran fiesta que digamos escuchado y meditado en otras ocasiones. Por un lado, el ver que también Dios ha sido así con nosotros. Bueno, nos invita a amar al otro, ¿sí? Tomar su buen ejemplo, para que nosotros también, cuando veamos la miseria del otro, su pequeñez, su pecado, no nos aislemos, o nos alejemos, sino pues nos acerquemos a amarle, porque al final lo ha perdido todo, de repente esa persona pues no tiene a Dios, ha abandonado la oración, nunca la he conocido, no sabe el profundo sentido de la vida, el sueño que Dios quiere, que tiene para él, o este sentido de la vida que nos da el verdaderamente amar. Entonces, es compadecerme del otro. Eso es tener misericordia. Poco a poco me iré meditando, de repente, algo que si ustedes han hecho el camino siempre lo lograrían. El Salmo, el número 163, el trastorno. Entonces, es eso, o sea, es un compadecerme de lo que pasa afuera. Bueno, y también la actitud que el Señor nos invita es a ver al Padre misericordioso, ¿sí? Al ver que Él también de esa misma manera se ha esforzado al ver la naturaleza caída por el pecado original. El no poder tener mucha dificultad ya para conocer a Dios y su grandeza, por eso tiene que venir el Espíritu Santo para hacer la fuerza de nuestra voluntad, para fortalecernos con su gracia, para iluminar nuestra mente. Entonces, por eso es que Él es la promesa de este Padre. Bueno, con todas las ayudas que viene el Espíritu Santo, bueno, conocer esta grandeza de nuestro Padre, que se compadece ante nuestra miseria y que nos vuelve a vestir, como lo escuchábamos, de su gracia, de su amistad, de su cercanía. Bueno, vamos al siguiente punto. Dice, ese tercer momento es, entrégame tu mayor tesoro. Ya vamos a conocer cuál es el tesoro. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y la potestad de Dios. Hay un numeral muy hermoso de Santa Faustina que dice, con los votos, es numeral 1318, dice, con los votos me he entregado a ti. Ella le dice a Jesús, me he entregado a ti, ya no tengo nada más que podría ofrecerte. Jesús me dijo, hija mía, no me has ofrecido lo que es realmente tuyo, sin poder reconocer que era lo que lo que no le había dado al Señor, pregunté, Jesús, dímelo, y te lo daré inmediatamente, con generosidad del corazón. Jesús me dijo amablemente, hija mía, dame tu miseria, porque es tu propiedad exclusiva. En este momento, un rayo de luz iluminó mi alma y conocí todo el abismo de mi miseria. Importante que para poder conocer que yo también soy muy pecador y que yo también carezco de la gracia, de esa ayuda. Soy muy distinto a Jesús, por así decirlo. Él es muy santo, yo uno bien pecador. Eso es así, tal cual como le pasó a Santa Faustina. La ayuda de Dios, ¿sí? Una luz que entra en nuestra alma, en nuestra mente, nos ayuda a darnos cuenta de que yo también me equivoco.
Dios siempre nos ofrece reconciliación con Él, mirando desde nosotros mismos, que nos mantiene enemistados con Él. Mirando desde nosotros mismos, que nos mantiene enemistados con Él y, por consiguiente, con nuestra historia. ¿Qué será lo que nos mantiene enemistados con Dios? De repente le hemos pedido un favor y no se ha realizado. De repente le pido que me ayude a cambiar algo, un defecto, y no le he cambiado. ¿O qué me ha decepcionado de Dios? Tal vez es una buena pregunta. Nosotros podemos encontrar luz para nuestra alma en la oración, en el examen de conciencia, de repente en una dirección espiritual, de repente en acudir a alguien con un conocimiento superior, puede ser una consejería con alguien misionero o alguna persona de fe que me pueda ayudar. Pero bueno, también es ir pensando en qué me ha decepcionado de Dios, para también colocarle eso pues, a los pies del Señor, ¿no? Esas cosas como que no entiendo de Dios, para que no anden en nuestra vida como desanimándonos en este caminar de encuentro con este Dios. Porque si bien Dios es el perfecto amigo y es el amigo que no defrauda, entonces nosotros, si vamos analizando nuestra vida, nos vamos dando cuenta en qué momento yo me he sentido defraudado por Dios. Y buscándole respuesta a eso que nos ha sucedido, hasta poder decir, como lo han dicho tantas personas, de que Dios es un amigo perfecto, de que no falla, ¿sí? Dándonos cuenta de su grandeza. Y bueno, en este encuentro con la palabra de Dios podemos ir dándonos cuenta al meditar su palabra. Dios como Padre no nos quiere esclavos del vicio y el pecado. Hoy vimos más continuamente el drama familiar de un hijo dependiente de alcohol, de pornografía. ¿Cuántos insentidos de la vida donde toda perspectiva de futuro está perdida y la esperanza no se visiona porque hay una pérdida total de la moral y Dios no entra a ser parte fundamental? De repente en sus familiares, ¿sí? Hay unos que quieren a Dios, otros que quieren a medias, hay quienes no. Bueno, hay que orar por ellos. Esta catequesis, bueno, solo es así. Vamos a meditar ahorita, ya son las 3 y 22. La invitación ahorita, cuando entremos a este momento de oración con el Señor, es poder ir revisando nuestro interior. ¿Qué tan buena ha sido mi respuesta a este Dios que me ha amado? ¿Sí? Seguramente si ustedes están aquí es porque ya han conocido, ya han amado al Señor, ya tienen una experiencia de encuentro y cercanía. Ahora meditando ahorita el pasaje del diario de Santa Faustina, pero vamos a hacer ahorita en la hora de la misericordia, a la vez como cuestionándonos un poquito qué tan con mis sentidos, ¿sí? Mis ojos, mis manos, mis pies, mis oídos, mi lengua, qué tan misericordioso he sido con el otro, si he experimentado el amor de Dios, y si puedo decir que le amo, entonces yo también he de amar a mi prójimo. ¿Qué tanto le he amado? ¿Sí? Vamos a abrir un momento. Ese momento pues, es más grande, ¿no? La aplicación ayuda. Pero el momento de oración es un momento de tu encuentro con el amado. Bueno. Sí. Entonces, muchas gracias a las hermanos que nos siguen por el canal de Confío. Vamos a ir al paso 63 e ir meditando mi respuesta a Dios en su amor hacia mi vida. ¿Qué tanto he amado a mi hermano? En el numeral 163 del diario de Santa Faustina. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.